chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Dije solo te seguí el juego y chica, no sé qué pasa para que dijeras eso pero no lo vuelvas a hacer, y chica lo siento, dije tranquila vamos con las demás, caminando al día siguiente en el baño, ¿qué quieres? Takeda ha de ser difícil no Natsu Senpai instruir a las Nakano, dije ¿cómo te enteraste? Takeda mi papá preside de directiva escolar, tenemos una relación muy cercana con el padre de las Nakano, me lave las manos, me imagino que ya no tienes tiempo para ayudarlas con sus estudios ahora que dejaste de ser el mejor de nuestro año, se ha hablado de que debería suplirte yo, dije ¿acaso me estás retando? Takeda por fin obtuve el primer lugar de nuestro año escolar, sí y gané yes oh yes 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 yes, Natsu Senpai, nuestra eterna rivalidad llegó a su fin, comenzó hace 2 años cuando aspiraba al primer puesto. Dije ¿quién eres tú en primer lugar? Takeda vamos soy Yosuke Takeda, te he pisado los talones desde siempre, dije no me suenas de nada, como siempre me daba igual las notas, jamás me fijé en el segundo o peores, Takeda segundo o peores luego en la biblioteca, dije bien comencemos a estudiar, y chica este, se nos unirá Takeda, dije solo me siguió, Takeda no tienes tiempo para estas cosas, o si deberías ocuparte de otros asuntos, dije no sé de qué hablas. Takeda seré franco, estas chicas están siendo un lastre para ti, Nino un lastre, Takeda dejar las clases particulares sería lo mejor para él, es culpa suya, lo convirtieron en un hombre mediocre, va siendo hora de que lo dejen ir. Dije en parte es verdad pero si no hubiera aceptado este trabajo y si no las hubiera conocido mi vida sería aburrida y mediocre, que tiene de divertido estudiar todo el tiempo, yo quiero disfrutar de la vida de más aventuras y ustedes 5 son mi gran aventura, que no quiero alejarme, vi atacada, yo puedo hacer lo que quiera y voy a seguir con ellas, las 5 se sonrojaron, Miku Natsu. Takeda si tanto insistes deberías predicar con el ejemplo, si no acabas entre los 100 mejores en el examen nacional de práctica aceptarás mis condiciones, dije 100 mejores no digas tonterías, acabaré como el primero a nivel nacional, seguiré enseñando y acabaré como el primero, te demostraré que no son un lastre para mí al contrario son mi motivación ahora, Natsuba Natsu, Takeda eres muy ambicioso no tienes oportunidad mucho menos con 5 alumnas, al día siguiente. Dije saldré por aire fresco saliendo de la biblioteca, pensé demonios tengo que mejorar sus notas para que puedan graduarse también tengo que solucionar el problema de bestias de mi reino, el incremento de civiles, las leyes nuevos, sistemas de comercio me golpeé la cara, vamos lo lograrás eres el rey dragón demoníaco, Miku Natsu, dije Miku, Miku sobrepasado mañana, dije qué pasa mañana, Miku pues, y chica de qué están hablando, dije lo siento tengo que revisar algunas cosas caminando, Miku crees que Natsu esté bien, y chica seguro que sí lo único que podemos hacer es aligerar la carga cuanto podamos así que pospongamos lo de su cumpleaños, Miku bien al día siguiente estaba escribiendo algo en mi cuaderno, Itsuki ha de ser difícil estudiar hasta tan tarde poniendo una bebida en la mesa, es para ti, dije que dices no soy tan débil como los humanos, yo soy un dragón no necesito dormir para recuperar energía por quien me tomas, Itsuki el otro día hablé con una tutora que da clases privadas se llama Shimoda, no sé si contará como trabajo pero intento. Intentaré mejorar mis aptitudes académicas mientras asisto a Shimoda, dije me parece bien así podrás aprender mucho, Itsuki gracias quería hacer un trabajo que pudiera volver parte de mí mismo, quería ver la educación en acción en pos de mi sueño en un futuro más allá de los exámenes y la graduación. Dije vaya que son impredecibles pero me alegra que estás siguiendo tu sueño serás una gran profesora, Itsuki eso crees sonrojada, dije sí ahora voy a seguir con lo mío hablamos luego leyendo un libro, Itsuki te dejaré estudiar pero no te fuerces de más, dije vaya ahora cambiaron los papeles, Itsuki jeje nos vemos yéndose luego de unas horas mi celular sonó, vi un mensaje de Raiya que decía, Oni-chan cuando vuelves ya está lista tu fiesta de cumpleaños. Dije así era hoy creo que debería irme vi al lado mío 5 grullas de papel, y esto abriéndolas viendo que eran hojas de examen, parece que deje de estar solo Ignel, ellas también se esfuerzan lo conseguiré sin duda después del examen quede en primer lugar a nivel nacional, festejando con las chicas ellas me dieron sus regalos por mi cumpleaños después de 2 días. Dije ahora que terminamos los exámenes de prueba es hora de hablar de la excursión escolar se realizará las actividades en grupos cada grupo será de 5 personas luego, Natsuba Natsu Natsu me vio, allí está oye Natsu, y chica Yatsuba ven ven, Yatsuba que pasa
pasa y chica no te hace ilusión la excursión. Muchos tienen problema para formar grupos de 5, pero es perfecto para nosotras, ¿no? Yatsuba, qué bueno que somos quintillizas, ¿no? Y chica, pero ¿qué hay de Natsu? Todos en la academia lo admiran y lo querrán en su grupo, me preocupa. Yatsuba, en ese caso, y chica, ¿qué remedio? Deberíamos sacrificarnos por él. Yatsuba y chica, las dos podríamos hacer grupo con Natsu, ¿verdad? Yatsuba e chica, y chica, lo siento, me llaman, cuento contigo al día siguiente en casa. Raya, ¿qué haces en tu escritorio en un día libre, Oni-chan? Dije, hola Raya, estoy haciendo unos ajustes a una herramienta mágica. Sí, te tengo un obsequio en agradecimiento por mi cumpleaños. Raya, un obsequio que es, estire mi mano, apareció un peluche de Aki. Raya es muy tierno agarrando el peluche. Gracias Oni-chan, pero no solo tienes que darme las gracias a mí sino también a Yatsuba. Dije, ¿qué hizo Yatsuba? Raya, sabía que lo olvidarías con el estrés que acumulaste por el examen. Ella te ayudó en el campamento, te dije que le dieras algo a cambio. Dije, es cierto, lo había olvidado por completo, lo siento. Raya, ahora debes ir con Yatsuba. Oni-chan despistado, dije, jeje, ¿qué haría sin ti? Raya, eres la mejor, abrazándola ella se sonrojo. Después fui con Yatsuba. Yatsuba, ¿qué, un obsequio para mí tuyo? Dije, si hay algo que desees. Yatsuba, por eso viniste de repente, es propio de ti preguntar esas cosas, ¿no sería mejor como sorpresa? Dije, sí, pero no quiero darte un mal regalo, dime qué deseas. Yatsuba se sonrojo. Yatsuba, veamos, conozco un buen lugar jalándome, este día ya pinta muy bien. Dije, sí, solo hemos caminado. Yatsuba, y por eso me gusta, es una cita, me sonroje. Dije, ya veo. Yatsuba, ¿por qué no almorzamos primero? Dije, claro, ¿dónde quieres comer? Yatsuba, este es el restaurante favorito de Itsuki. Dije, ok, entrando comiendo fuimos a un spa. Yatsuba, Miku, tienen una membresía en este spa. Dije, vamos luego. Yatsuba, la película donde aparece y chica. Dije, es en esa. Yatsuba, qué bueno que me diera boletos. Dije, pero así no será un obsequio mío. Fuimos a una tienda de ropa. Yatsuba, por fin la encontré, es la que buscaba. Dije, ya veo, te quedaría linda, la compraré para ti. Yatsuba, viva, es la que querían y no, seguro que se alegra. Dije, un momento Yatsuba, quiero saber qué quieres tú, el restaurante, el spa, el cine, esta compra, nada de esto es lo que quieres tú. Yatsuba, a ver, dame un momento, voy a pensarlo pues. Natsu, ¿qué es lo que quiero? En la noche estábamos en un parque. Dije, ¿conoces este lugar? Yatsuba, suelo venir a este parque, me subo al columpio cuando estoy desanimada, aunque no es nada del otro mundo, vayamos a un sitio mejor. Dije, este lugar me gusta, subiendo a un columpio, hacía mucho que no me subía a uno. Yatsuba, Natsu, dije, ¿qué dices? ¿Cómo me veo? Yatsuba, cielos, pareces como un niño, así me quieres impresionar subiendo al otro columpio, te mostraré cómo se hace, mira esto moviéndose, ¿qué te parece? Dije, lo haces muy bien viendo la ciudad. Yatsuba, me encanta la vista que se obtiene cuando te columpias con fuerza, no es exactamente el mejor paisaje del mundo, pero el hecho de pensar que cada luz representa un hogar, una familia, es enternecedor. Y ahora salto del columpio, superé mi récord, ¿puedes llegar tan lejos? Dije, veamos si puedo, moviéndome rápido, girando completamente con el columpio. Yatsuba, Natsu, me reí. Dije, ¿lo viste? ¿Qué diablos pasó? Use demasiada velocidad. Yatsuba, ¿qué crees que haces? Ya es tarde, regresamos. Dije, claro, bajando del columpio, creo que esto te puede gustar, sacando de mi chaleco un collar. Yatsuba, en serio, parece valioso. Dije, por eso te lo quiero dar. Yatsuba, gracias, pero ya me diste lo que quería. Dije, me alegra escuchar eso, sonriendo con un sonrojo, poniéndole el collar. Yatsuba, volvamos otro día todos juntos al día siguiente en la academia. Dije, vaya, hoy están todas. Itsuki, comenzamos a estudiar. Miku, primero quisiera hablar de la excursión escolar. Natsu, ¿ya decidiste con quién irás? Dije yo. Y chica, espera, Yatsuba tiene algo que decir. Yatsuba, este yo. Y chica, ya sabes. Miku, ¿qué cosa? Dije, ¿qué sucede? Yatsuba, bueno, verás, ya se formaremos un grupo con todos, tú también Natsu. Y chica, sería lo ideal, pero los grupos son de 5. Yatsuba, me refería a todas menos yo, eso lo resuelve todo. Y chica, aunque propongas eso, dije, Yatsuba, no puedes hacer eso. Yatsuba, ¿hay algún problema? Dije, así es uno enorme, Mino, así es el problema, es que nadie querría eso, al menos yo no. Y si hacemos otra cosa, Natsusito y yo formaremos nuestro propio grupo, no sé qué es lo que quería decir Yatsuba, pero este siempre fue mi plan, quiero estar con quien me gusta y no aceptaré quejas. Dije, siempre tan directa, pero Mino, no te metas, Natsusito, Miku, Natsusito, yo, y chicas, si vas a decir algo hazlo ya, decidido. Dije, escúchame primero, sí,
Nino, ya te dije que no te metieras, deberías agradecerme que tendrás una cita conmigo. Dije sí, pero soy el encargado, no estoy en ningún grupo, tengo que guiarlos a todos en la excursión. Luego, Maeda, ¿cómo va todo, líder? Takeda, ¿cómo podrían olvidarse de mí? Dije, a veces me dan ganas de golpearte. Nino, ¿por qué tuvo que acabar así? Chica, era obvio que las cinco estarían juntas. Chica, han de ser hermanas muy cercanas. Miku será igual que siempre. Y chica, pero es un alivio que Natsu esté más relajado con sus amigos. Hasta aquí este capítulo.